Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué ondas? ¿Cómo la llevan? ¿La llevan bien? ¿La llevan tranqui? ¿No la llevan? ¿Qué dicen? ¿Empezamos de una vez o esperamos a que haya racilla? Yo tranqui. Aquí oliendo un poco la vida, siendo parte del sistema. Sí. Hoy, por petición acá de un compa, vamos a jugar Mario 64. ¿Por qué? Y yo qué sé. Porque es divertido. Porque nos la vamos a pasar de chill ahorita. Nos la vamos a pasar bien, nos la vamos a pasar cotorro. ¿Ya cuántos somos? Dos, tres. Bueno, si quieren, empezamos de una vez. ¿Qué dicen? Ignorando un poco mi cama, que está hecho un asco. Bueno, más o menos del lado del que está no se ve, así que todo bien. Sí, ya, ok, empecemos, empezamos de una vez. Ok, okidok. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí sí pueden avisar por ahí. Ok, vamos a ver. Se supone que debería funcionar aquí bien el stream. No sé qué tan bien funcione. Pero vamos a ver. Estaba jugando un poco de Smash para probar. La capturadora es nueva. Tendría que jalar bien. Vamos aquí. Me dicen si hay algún problema a la hora de ver el directo. Me dicen. O igual si se escucha duplicado el audio. O cualquier cosa. Díganme. Y ya aquí lo solucionamos en corto. Dijimos que al Mario 64. Vamos a ver. It's me, Mario. It's me, Mario. Hello. Se ven que pueden jugar con la cara de este güey así bien locote. Ok, suficiente. Vamos a ver. Un nuevo archivo. No es que no lo haya jugado, sino es que tenía en la versión de 64, bla 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 bla. Así que vamos aquí. No es speedrun, así que no se emocionen si ven que de repente, ah, no, el vato lo está speedruneando. Pues no, no pienso speedrunear. Así me lo voy a llevar tranquilo. Tan, tan, tararara. Igual si les estorba mi jeta, díganmelo y lo quito. Chingueros a Mouser. Con cero estrellitas. Fíjate que el que estaba más interesado era el Oliver y no anda por aquí, ¿eh? Así que si le pueden avisar o alguien le avisa por hi. Ok, vamos a lo que vamos. Ay, ¿tú quién eres y qué quieres? Igual compartan el directo si pueden, si quieren también. No es necesario, bla, bla, bla. Sí, le quito, hombre, quítate. Chiquita tu madre. Ok, vamos a ver. Bla bla bla, Bowser me dice que tiene mi chiquistriqui secuestrada y yo le digo en el perro, o sea que se la goma. Vamos a ver qué tal. Go.
Estoy todavía tratando de acostumbrarme un poquito a lo que es el movimiento de los controles porque está un tantito desfasado, pero se soluciona todo bien. Aquí esquivamos a este güey. Nos la pasamos tranqui por acá. Vamos por allá. Esquivamos estas pelotitas de acá. Y nos la llevamos bien. Tranquis. Ojos, estoy malito. ¡No! Hola, Oli. Bienvenido. ¿Cómo estás? Aparte de malito, ¿qué te pasó? Coméntalo. Cuéntamelo. Quiero ver qué show. ¿Por qué te enfermaste? ¿Te dio chorrillo? ¿Te dio la bilirrubina? Aquí hay un truquito, miren. Si me meto por acá, me quedo, pum, me teletransporta directo hasta arriba. Eso es un truco que les puede ayudar a ganar más fácil algunas cuantas cosas. Como, bueno, aquí no tanto, porque pues solamente es un atajo acá por huevón yo. Pero ahorita en la siguiente estrella les voy a decir cómo si sirve ese atajo bien macizo. Te escurre la nariz, chale. ¿Ya tomaste algo? ¿Estás fuiste al doctor? ¿Te vas a morir? Dime si te vas a morir. ¿Me dejas tu PC para sorteito? ¡Oh, Nili Perro! Este lo estoy jugando completamente desde la Nintendo Switch. Con el... Es el port que hicieron de los juegos con el Switch Online. Es completamente con Nintendo Switch. Así que... Se va a morir, no. Me chiqué una pastilla. Está bien, con eso te compones. Mientras no sea antibiótico. No te automediques. ¿Sabías que es malo automedicarte? Muchas veces escuchan la frase eso. Es malo automedicarse, pero estoy casi 100% seguro que no tienen ni la más mínima idea de por qué es malo automedicarse. Y ahí les va una lección que aprendí gracias a un manga de células acá bien locas. Miren, si tú tomas mucho las pastillas contienen normalmente lo que son los antibióticos contienen lo que es el virus en una cantidad chiquitita. No, perdón, esas son las vacunas. Eso es medio güey. Miren, aquí es donde les digo que sí les va a servir ese atajo macizo. Era ahorita bla bla bla. Bueno, mientras les sigo explicando. Ajá. Pues básicamente, como que, digamos, nosotros, si tomamos pastillas sin que se nos pida, o el cuerpo lo pida como tal, o sea, tengo tantita gripa, te tomas una pastilla. Esta pastilla tiene un cierto contenido que hace que ataca el virus. Entra en tu cuerpo, hace todo su desmadre, bla bla bla. Pero tus anticuerpos también lo empiezan a detectar. Entonces, entre más tragas pastillas, digamos de manera propia, si no la necesitas, poco a poco se te va, digamos, tu cuerpo se va volviendo resistente al medicamento y eso puede provocar que al rato que te esté llevando la chingada, no te haga tanto efecto la pastilla y te puedas morir a la vulgar. O sea, lo de morirte fue un poco exagerado. No creo que te puedas morir nada más por ingerir muchas cosas. Bueno, o sea, el punto principal aquí vendría siendo el que no te automediques porque te haces resistente a la medicina. Y si te haces resistente a la medicina, al rato que te enfermes feo y te quieras tomar algo, ya no te va a hacer ningún efecto porque te volviste resistente a la medicina. Exacto, por eso no cuando te di lo que dijo Nair. Efectivamente. Mira ya, aquí ya obtienes esta estrellita. Fácil, rápido, en 55 segundos, en un minutito, te chingas esta estrella. Vámonos. Está padre. No recuerdo cuál era la otra estrella. Que dice dispara hacia la isla. Ok, ya sé cuál es esta. Tienes que activar estos de aquí. Tienes que hablar con estos mensos. A ver, espera. Ahí está. Ajá, bla bla bla. Te activa los cañones. Y de los cañones te puedes lanzar.
Otra pastilla paracetamol. La paracetamol es mágica, güey. Y baja la temperatura machín. Claro, si no ya estás así súper... súper retacado con lo de las pastillas y todo ese show. Obviamente aquí este no lo vamos a alcanzar porque pues no es fácil alcanzar esa parte de ahí con eso. Pero aquí sí que lo alcanzamos. Parece que está fácil con los controles de la Switch, pero la neta no lo está tanto, ¿eh? Ahí está. Vámonos. Y debe estar aquí la estrellita. Y ahí está. Otra estrella más. Ya llevamos 3 de 120. No las voy a completar las 120, ni de broma. Hasta completar a Bowser, si está donde pueda. Y ahí vamos. Ajá, bla, bla, bla. Ya puedes abrirte la chingada, X. Bueno, vamos a ver. Encuentra las monedas rojas. Ay, eso está de hueva. Sobre todo porque no me acuerdo bien de la ubicación de estas. Pero aquí hay una. Sí, entonces pues poco más. Ojalá y te recuperes, men. La verdad. Por cierto, ya aquí, ya que estamos acá en cotorreo. ¿Qué quieres, gato? Ya te di de comer. Ya tienes una cama, tienes agua. ¿Qué ocupas? Ah, ¿tienes sed? ¿Y por qué no te saliste hace rato a tomar agua? Ay, no manches. Bueno, mi gato me está exigiendo agua. Creo que esa es la razón por la cual me está molestando la existencia. 500 bits y le doy de tomar agua a mi gato. No, no es cierto, ahorita le voy a servir agua, ¿eh? Ay, güey, ¿qué pido? Ahorita bien funado por maltrato animal. Compartan el stream, chavos. No sean así. Échense una compartidita por ahí. Igual síganme en mi Facebook. Ahí pueden, no sé, checar mi Facebook. Lo están en los enlaces. Debe estar arriba o abajo. O en ningún lado. X. Pues eso pueden ver. Desde ahí, y pues nada, me echan una manita, no sean gachos, compartan, díganle a su gente que diga, oye, miren, a ti que te gustaba el Nintendo 64 cuando eres morrito, hay un güey que no sabe jugar, ve y reclámale en los comentarios, una vaina así. Ajá, pues nada. No tengo manos, no puedo compartir XD. Cos que escribes, exacto. Me acuerdo así como que tienes a tu abuelita ahí en Facebook. Y compartes un directo de un güey que anda diciendo puras majaderías. No, no, no. No, sí está bien, por un lado. Si no puedes compartir por cosas como esas, pues no compartas, ni modo, pero sí puedes. Ibas a preguntar algo, güey, ¿qué era? Al chile no me acuerdo, güey. Tengo memoria de corto plazo. Ahí está, las 8 moneditas. Lo deshereda. Simone y tu abuelita viendo al vato. Mijito, ¿por qué estás compartiendo un güey que está diciendo puras marranadas en tu Face o allí en el Twitchy?
en el Twitch que utilizo para ver oraciones y cosas así. No, no me van a creer, la otra vez estaba aquí navegando mismo dentro de Twitch y vi un directo. Esto es, necesito las alas, no las tengo. Vámonos de acá. La otra vez vi un directo acá bien loco de Jesucristo hablando por inteligencia artificial y sí me saqué de pedos. ¿Qué pedo? ¿Por qué Jesucristo está hablando en directo? O sea, y tiene respuesta a tiempo real y cositas así. Y está bien loco. Sí me saqué de pedo. ¿Cómo está eso? ¿Que Jesucristo me está hablando con inteligencia artificial? Sí me pone loco, güey. Aquí también hay un atajo que en una carrera de más adelante lo pueden utilizar, pero hay una segunda carrera que si te tomas el atajo, el pingüino te dice algo así como de perro tramposo y no te da la estrella. Y aquí me deben dar la estrella. ¿Qué dice? En corazón dice que voy a preguntar primero. En el Mario tiene frías las nalguitas en ese tobogán. La neta, pobrecillo, güey. ¡Ah! Casi me caigo. Tengo un compa que no anda ahorita en el stream. Aunque estaría bueno que estuviera. Ese güey cuando escucha un italiano se pone bien loco. Y empieza a hablar así como que todos los italianos hablan así como Mario, Luigi, todo el pedo. Un chivato bien loco. No sé por qué no está aquí, porque no le he avisado, creo que estoy haciendo stream. A ver, vamos a ver. La neta, si yo tuviera un camión de helados, le pondría esta rola. Y si escucho un camión de helados que tiene esta rola, le compro, güey. O sea, de aquí, de mi frío pecho. De mi pecho frío. Ay, güey, no hay en qué subirse. No, espérate, mijo. Espérate. Ay, canijo, me asusté. No, pígate, chamaco. Me paniqué, casi se me va el chamaco para el otro lado. ¿Qué? ¿Por qué no soy papá? Bueno, sí soy, pero no me hago responsable. Ay, cabrón. Vámonos, perro. Te digo una palabra. ¿Qué? Yo soy italiano, te digo una palabra. A ver. Lasaña. Eso no es una palabra. Es un platillo. Espérate, yo te voy a entregar con tu mamá, va a pensar que viniste solo. Mira. Lasaña, pobre Totis, no. Para el que no lo sepa, Totis es el gato de Nair. Tarararara, tarararara. What? No, espera. Aquí está, es una carrera. No recuerdo si en esta carrera ya de por sí te decía este güey. Y que, hey Mario, bla bla bla, ¿quieres una carrerita acá todavía en Turbo Crazy?
Órale, pinche pingüino, a la verga, ¿no? ¡Uop! ¡Uop! ¡Ay, carijote! ¡Espérate, perro! ¡Espérate! ¡No! ¿Alguien más vio cómo ese pingüino cometió homicidio? Porque yo lo vi. ¿Ustedes lo vieron? ¡Apa-pa-pa-ra-pa! Soy un padre desobligado, lo entiendo, pero no por eso tienen que funarme aquí y ahora. Hay otro momento para funarme, lo saben. Perro, espérate. Casi me vuelve a tumbar este güey. Y no sé si me vaya a contar porque te digo, en un momento te dice, no, güey, estás haciendo trampa, güey. Wow, Mario, bla, 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 has intentado hacer trampa, no está permitido, bla, 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 suerte en la próxima vez. Simón, sí, no te va a dejar eso porque te dice que estás haciendo trampa. Entonces no es posible recibir esa estrella y al cambio te dan esta para que puedas salir y volverte a meter al nivel. Entonces vamos a ir sin el atajo. Ahora sí. Vamos por aquí. A ver, es aquí ahora, Neil. Lo hizo a propósito para entrar en polémica y generar vistas. Es correcto. Así pueden decir. El streamer que abandonó a su hijo. Así, luego hacer un video en YouTube pidiendo disculpas. Así como de... Lo siento, chavales. El día de hoy he decidido disculparme por algo que evidentemente hice. Y no estoy arrepentido, pero... Quiero recuperar las visitas que había perdido. Y no quiero que se vayan las nuevas. Así que... Haces tu video pidiendo disculpas. Como todo buen streamer. ¡Espérate, perro! ¡Espérese, perro! ¡No! ¡Ah! Siempre se me va el pedo acá. Siempre me caigo en esa zona. Ahorita lo solucionamos. Muy modo pro. Mod pro. Funa, no, basta la funa. Basta de funas. Suficiente. ¿Dónde está el moderador? Mi moderador es un bot que también me quiere funar porque no le pago. Ta-ta-ra, fuck. Ok, no se me da muy bien. ¡Mamma mía! Sí, es bien mamón este pingüino. No sé qué pedo. Que si me voy por el atajo, güey, estás haciendo trampa por ahí, no puedes ir, porque es un atajo, bro. Es que, bro, eres un tramposo, estás usando elementos del juego, bro, pero elementos que no sé esquivar, obviamente eres tramposo. Ese güey que acabo de describir soy yo en Smash. No, ah, qué idiota, ¿por qué salté? No pregunten. ¿Cuántas vidas tengo? 3. Ah. No hay problema. Si ustedes no se cansan de verme morir, yo no me voy a cansar de morir. Ah, vamos, sí se puede, sí se puede. ¿Ya están compartiendo, hijos de su pinche madre sota, o qué pedo? ¿Los tengo que obligar o qué? ¿Quieren algo a cambio? ¿Qué quieres, gato? Ok, último, ese fue mi último intento. No para de tirarme este pingüino. Voy a morirme aquí definitivamente. Así que esperaré a recuperar unas cuantas vidas y luego regresamos.
¿Qué quieres, gato? Vámonos por aquí. Ya compartí. ¿Qué quieres, un premio o qué? No, no es cierto. Muchas gracias por compartir. Igual los que puedan, te compartí en grupos hot de Facebook. Órale. Va, gracias. Ponles que es para un streamer chichona. A ver, mentira no es. Chichón, sí estoy. Mujer, pues tengo el cabello largo, no sé si cuentes y puedes pasar por desapercibido, así, bien loco. Desapercibido, eso. Exacto, gracias por corregirme, ser imaginario. Ser imaginario que desaparece cuando. Mejor amigo que desaparece cuando tomo mis pastillas. ¡Ay, canijo! ¡Ah, estoy bien tieso! Le puse Twitch a mi abuelita en la tele, dice que es tu fan. Muchas gracias. Pero no me aparece aquí ni se ha suscrito. Entonces, así como que tú digas fan, fan no es. Un fan de verdad se suscribe, comparte y dona. Así que dile a tu abuelita que si no se va a hacer todo ese montón de mamadas, que se vaya a la verga de aquí. Bueno, no, no le digas eso, se va a sentir feo. Pero pues sí, también que no se pase de lanza. O sea, yo vengo aquí porque... porque no quiero chambear, o sea... si quisiera chambear ya estuviera trabajando en un Oxxo y no de streamer. ¡Ah! Igual en esto no fue tan buena idea como pensaba. La capturadora tiene un poco de retraso. En el sentido de que lo que yo estoy viendo en pantalla, porque yo estoy viendo lo mismo que ustedes están viendo, ¿saben? Entonces, digamos, tiene un leve delay. No es mucho, pero ya a la hora de estar, pues, jugando, ya se nota poquitillo. ¡Shh! Está mimido. Invita. Ese es mi chavo. ¡Ah! A ver, ¿qué dice? Que quiero una dona, mi abuelita. Se les engancha. Se agacha y descuido buscar. Mi abuelita es veje. ¡No! ¿Qué dijiste? ¿Quieres ser un abridor de puertas? Sí, quiero abrir puertas en el Oxxo. Ese güey está ganando más que todos los que estamos aquí juntos. Sobre todo que Oliver no está ganando nada, ¿verdad? Sí, es cierto, Oliver. ¿Chambeas o trabajas? Mira, aquí hay un trucazo con estos güeyes. Si hago esto así, mira. ¡Pau! Bien locote. ¿El del pan? Maldita sea. Y yo aquí haciendo stream. Y está pasando el del pan. No voy a ir por el pan. Solo por ustedes. Para que lo sepan. Que si ustedes no se están suscribiendo. No están ahí dándolo todo. Están haciéndolo mal. Ve. No, hombre, estoy contra el jefe. ¿Cómo voy a irme así que nada más por el pan? Este güey está bien loco. Te lo puedes chingar así facilito. Mira, mira, mira. Ya, tío. Así o más fácil, papá. El pan es sagrado, efectivamente. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Un simple mortal, adicto al pan. ¡Papara! Y aquí estamos. Aquí esperamos. Hombre, igual y pasan rápido esos güeyes. A ver. Ya se fue el del pan, ¿ya ves? Ya ni para qué insistir. Tara, 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 tara.
Que dice piedra pendeja, no aguanta tricito ni Simón, pinche piedra ahí. En mis tiempos, las piedras aguantaban un cucharazo. Ay, güey, no me hizo nada. No le voy a jugar al verga, ya me voy. Pero pues estos güeyes no aguantan uno, mira. Se parece a mi compa, el que nunca ha tenido vieja. Pobre idiota, no aguanta un centón. Pendejo, no dura nada. ¿Quién quiere chamba de editor? Y aquí en la cima debe haber otra estrella. Ah, mira, aquí está. Esta es la estrella que les decía. Alexander Andali. A ver, cuenta. Sí, es cierto que se caiga aquí al stream. Invítalo, güey. No seas gacho. No seas gacho. Invítalo acá. Que pase un rato. Que ande aquí cotorreando con nosotros. Que ande acá de cotorro. Ajá, bla, bla, bla. Me tengo que agarrar de este güey así bien loco. Tengo que calcularle para caer mero en donde se supone que debo caer, güey. O sea, aquí en buen pedo. A ver, vamos a ver. Ahí está. Fácil, easy. Se anda ligando a la ex de un amigo que... ¿A poco es chapulín ese brother? ¿A poco es chapulín? Esa no me la sabía, man. ¡Léxico! Ay, güey, ¿ese no era? Disparos de dentro de... Ah, creo que ya sé dónde es. Bueno, ¿a poco anda de chapulín ese compa? No me la sabía. Yo me lo hacía acá más recatadito, más fino, ¿sabes? Más fino, pero no, está bien. Lo que sea de cada quien. Yo no voy a criticar eso. Porque el amor es amor. Así te puedes... No sé, de repente te enamoras de una amiga de tu ex, por ejemplo. O de la ex de un amigo. O de tu abuelo. Y pues... Nadie te va a decir nada, güey. Bueno, puede que tu familia sí, si te enamoras de tu abuelo. ¿Ustedes le dirían algo a su...? No, mejor no. Mejor no digan nada. Dejen vivir. Se volvió el chapulín por un poquito de atención femenina. Es lo normal, o sea. A ver, ¿qué dice? Se volvió el chapulín. Ah, no sé por qué es el ex. Si fuera, no es. Ex, ligue, ruca, etcétera, de un amigo no se toca. Mira, güey. Sí, tienes un punto bien chido. Yo te entiendo por ese lado. Pero por el otro, vete a la verga. No, no, a ver. No, es que sí, efectivamente. O sea, hay un punto que es... Acá, obviamente, si es su novia, si es su liga, etcétera. Pero pues si ya pasó, pues ya, güey, no debería importarle. Creo yo. Creo yo que no te debería importar. Si son compas, acá bien compas. Pero si son compas así como de... Una vez al mes o una mamada así. Pues no importa, la neta. ¿Qué te afecta mientras no lo sepan? Claro, también creo que está bien, o sea, que tú llegues y le digas, güey, fíjate que tú, ¿te acuerdas de tu morra, de tu exmorra? ¿Sí? Pues fíjate que me gustó.
que estoy enamorado de ella. ¿Qué vas a hacer? ¿Nos partimos la madre o qué? Ella, así el compa te dice, no, pues fíjate que... Que pues no, no hay pedos, sin rencores, ya sabes, acá somos compas todos. ¡Ay, cabrón! Mira, sí, sí, efectivamente, es que yo, por ejemplo, he tenido compas que han andado con ex mías. ¿Qué me importa, güey? No es como que vaya a haber claro, si o sea, dices, nada, todavía la extraño, X, no, güey. Estoy luchando por recuperarla. No importa que me haya engañado 4 veces, estoy seguro. Estoy 100% seguro que la voy a recuperar. Entonces, pues ya, güey, o sea, como que te decepcionas un poco. Dices, no, pues ni pedo. Y sigues con tu vida, güey, pero... Así como que te aferres y digas, no, güey, es que ella era mía. Como que es un poco enfermo, ¿no? O sea, tachar una persona, o sea, agarrar una persona y hacerla de tu propiedad, aunque ni siquiera sea nada, pues... Haz cuenta, dime tú si eso se oye bien. ¡Puta madre! Game over. Ok, su primer game over, no hay pedo, volvemos a empezar. Pero con 11 estrellitas. ¿Qué me importa? Procede ya. Ay, el problema no es la morra, el problema es el compa. O sea, yo sé, pero yo le estoy hablando por el lado del compa. O dime, ¿tú estás dispuesto a dejarle de hablar a un compa solamente porque anduvo con tu ex o anda con tu ex? Así, sinceramente. Tú acá, así como persona civilizada que eres, ¿eres capaz de eso? Porque, o sea, yo creo que cuando tú terminas una relación con alguien, ya sea amistosa, ya sea de relación de parejas, ya sea una relación de lo que sea, pues yo digo que tú ya... Cualquier trato que hiciste con esa persona, pues ya, ahí murió. A menos, la única manera en la que te enojaría que tu compa ande con tu ex es porque una, o la extrañas, o terminaron mal. Es la única manera en la que yo veo que realmente puede haber un detalle. Shhh, está mimido. Ya pueden seguir hablando. A ver, dice, oh, porque la morra lo engañó y quiere que le haga lo mismo a tu amigo. Puede ser. Podría ser, pasa ya. No sé, siento que es más por respeto al pan. Amorras hay un montón. Sí, güey, pero si tu pana y tú son iguales, le tiene que gustar la misma también. No, no es cierto. Es que no sé, güey, eso de la lealtad está muy sobrevalorado. ¿Tú le eres leal a tu amigo porque hay una razón real por la cual serle leal a un compa? ¿Porque él ha hecho lo mismo contigo? Porque en lo que respecta, si él estuviera en una situación similar, ¿haría lo mismo? Así que yo creo que eso de la lealtad está muy sobrevalorado. Y te lo dice alguien que le ha sido leal a amigos y le han hecho lo mismo. Entonces, creo yo que llega un punto en el que... llega a ser patético.
que tú te amarres o tú te aferres. No, ya me faltaban dos monedas. Bueno, ni modo. Creo que es un poco patético que tú te aferres o te pongas solamente porque... porque tu compa, porque tú esto, o sea, eso ya no es una amistad, eso es limitar a tu amigo a que haga lo que se le pegue la regalada gana. Entonces quieres no solamente ser dueño de tu ex, quieres ser dueño de las decisiones que toma tu amigo y quieres ser dueño de absolutamente todo. Eso ya es control, güey, eso está mal. No importa en qué donde lo veas, está mal. Uy, casi. Y ya, si de plano la cosa es muy, muy seria, que digas, no, güey, ¿cómo puedes andar con mi ex? Pues corta la relación y ya, güey, con tu compa y muere. ¿O a poco vas a llorar por eso? Como te digo, es... si crees que es un tema demasiado complicado, abandónalo. Y si no, compréndelo. Si es tu amigo de verdad, compréndelo y ya. Si no es tu compa, pues mándalo a checar a su madre. O sea, te me vas a que quieres ponerte en los zapatos del otro. Pero claro, si el vato se está poniendo muy insistente y etcétera, el malamorra ni le caso de base y etcétera, pues ya, pues chance otro pedo. No sé. Eso sí, sea lo que sea que pase, el apodo de Chapulín no se lo va a quitar nadie, güey. Así, acá entre nos, el apodo de Chapulín no se lo quita nadie, güey. Me gusta que si caminas despacio, camina en puntitas, o sea... así como que detallitos muy, muy idiotas, la verdad. ¡No, otra vez! No sé por qué no salta tan chido, ¿sabes? ¡Mamma mía! Oliver, te fuiste. No más, se prendió el vato. Se ardió bien gacho. Solo porque no le di por su lado al mendigo perro ese. Ah, no, aquí sigues, güey. Perdón, se me fue. Andaba alterado. Andaba Es que ya perdí varias veces, güey. Sí, me prende. A ver qué dice. Es que esa minita nos buscaba mucho a mí. No mames, ¿cómo me voy a arder? Pues así, güey. Asterisco, se arde asterisco. No sé, fue algo que se me ocurrió porque de repente vi que ya no estabas y yo dije, ah, mendigo perro, me abandonaste. Pero creo que se fue Slayer porque me funó y el bot la bloqueó. Es que la minita nos buscaba mucho a mí. Pues mira, güey, acá entre nos, ¿quién se está metiendo en un pedote? Si sabes que la morra está acá mala de la cabecita. ¿Quién se está metiendo en un pedo? ¿Tú o el otro vato? Pues el otro vato, güey. Así te voy a dar la respuesta del examen. Porque ves. El otro vato es el que se está metiendo en un pedote. Tú no. Tú te puedes andar tranqui. Ya el vato ya después se va a dar topes en la pared y va a decir, no, pues sí la regué. Sí hice mi babosada. Y ya ahí es donde tú te vas a dar cuenta quién estuvo mal, güey. Tú puedes estar tranquilito de la vida, puedes estar viendo cómo las cosas proceden. You understood o non understood. Okay, vida extra. Creo yo que es la manera más civilizada de resolver el tema. Es dejar que se dé de topes en la pared. Sí, bien, tu compa. Quizás no quieres ver tu grupo separarse.
acá que este güey ande con la de este güey y el otro güey se dejen de hablar y ahora pues terminen siendo. Pero pues no eres la única persona que o sea, no es la primera vez que te va a pasar esa vaina, güey, y por el mismo tema, así que tú no te preocupes. Así que tú no te preocupes, tú mantente la tranca, güey. Pa 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 para para da pa pam 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 pam. Además vive exacto, Nahir, doxéate como sabes, mujer, porque no estamos en público. ¡Ay, cabrón! Ok, ya está mi estrellita ahí. Ya me puedo largar de este nivel. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Genial, ahora todo China sabe dónde vivimos. ¿Ves? ¿Ves? ¿Para qué andas? Doxeado por tres. Ay, no. Ustedes sí que están re mal. Te voy a secuestrar a ti y al Totis, ¿no? Vamos a aprovechar que ya tenemos para el power up. Mis ojos. Listo, ahora sí ya activamos la esta. Y ya tenemos en todos los niveles. Así es como se consigue la gorra para volar. ¿Y cómo volamos? Se preguntarán. Buena pregunta. Primero nos posicionamos acá bien macizoide. Luego das un triple salto. Luego caes. Te elevas así solito como el viento, bla bla bla. Y pues te la llevas tranquila, neta. Pero pues aquí nada más entramos por el gorrito. Ya te saca automáticamente si te caes. Sin problema, no pierdes vida. Pero ya desbloqueaste la habilidad. No necesariamente aquí hay una estrella que es la de. La de las 8 monedas. Pero no es necesaria para desbloquear el gorrito. Puedes hacerlo sin él, completamente. O sea, puedes cruzar sin la estrella y te dan el gorrito ya en los siguientes niveles, un poco más. Para quien le interese. Por aquí creo que hay un Toad que te da. Ah, sí, otra cosita. Aquí hay una estrella escondida. Creo que era por aquí. Si se meten por acá, hay un nivel donde hay que recolectar 8 de estas moneditas igual. Va para allá. Desbloqueas una estrellita y ya, te saques el nivel. No hay tanto problema porque pues como era la Nintendo 64, las texturas no cargaban de las demás monedas y sí de las rojas porque las rojas se tenían que mantener todo el tiempo en el mapa. Así que sin problema. Sin ningún problema puedes venir acá. Ni verlas desde donde quiera que tú estés. Se van a ver las monedas rojas. Así en buen pedo. Eso de sé dónde vives suena a amenaza. ¿Es amenaza?
que relajante. Pero, anyway, y ya aquí está la última monedita. Te digo, son fáciles en realidad, solamente es un poco lento porque estás debajo del agua. Todos odiamos los niveles debajo del agua. Nada de qué sorprenderse, ¿verdad? Ya te lo llevas tanque, así. Hasta sin ver, güey. No, no es cierto, no sé a dónde estoy yendo. Y ya. Nada. Esa es una estrellita secreta y para quien le interese, para quien quiera. Pa 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 pa. Oigan, no, si de casualidad alguien me quiere donar bits nada más para andar probando las ¿cómo se dice? Los avisos. Es que no sé cómo suenan. Y así la neta ando haciendo streams porque justamente este güey, el Oliver, dice: güey, ¿y si haces streams acá bien loco del Mario 64? Pero ojo, me estaba convenciendo así de piratón y yo le dije: no, güey, ¿cómo voy a hacer esas mamadas, güey? ¿Cómo? Y ya, ¿qué me quieres? Bueno, no es cierto, me dijo que en emulador y sí, sí es cierto, sí lo estoy haciendo en un emulador. En un emulador de la misma Nintendo Switch, pero es emulador a fin de cuentas, güey. Así que sí te hice caso al 100%. ¿Ves? Deberías valorar más lo que hago. Como, no sé, invitarme bits acá, bien loco. Una donation. Mira, güey. Así ando. Cuando no he ido al baño. Cuando llevo aguantándomela desde las 6 de la mañana. Y ya son las 1 de la tarde. Así ando. No mames, se bugueó, qué pedo. No tengo ni pa' unos chetos, soy pensionado, no mames, güey. ¿Cómo que no tienes ni pa' unos chetos? Es más... ¡Ah! No mames, güey, me recibieron de un pedazo en la cabeza. Ajá, entonces aquí sí necesito recuperar vida en buen pedo porque lo único que me daba asco de este juego era la maldita cámara, que es una basura. Pero bueno, peor cámara que el Kingdom Hearts 1 no es. Ok, bla bla bla, si quieres ganarte una estrellita, complete el acertijo. Ese es uno. Creo que este era dos. Ay, cabrón. No, uno. Dos. Tres. Y cuatro. La secuencia cambia, así que esto lo acabo de hacer de pura suerte. Es aleatoria la secuencia que llevan, así que qué chido. Ok, a ver, no tengo ni pones chetos, pone anuncios, eso sí me los trago enteros, los anuncios, los chetos. ¿Has probado el ramen? No sé cómo poner anuncios, güey. No sé cómo poner anuncios, la neta. A ver, instrúyeme, tú sabes, ¿no? Plunder in the Skyship. Simón, ¿tú sabes cómo poner anuncios? ¿Has probado el ramen? Sí, güey, una vez fui a... ¿cómo se dice? A comerlos contigo, güey. ¿De qué estás hablando, mijo? No mames.
mames, ¿cuándo? Ya tiene un buen, güey. Una vez fuimos tú, yo, en Alexander, este chavo de lentes, cuando íbamos en la prepa. Fuimos un buen de raza, güey, yo me acuerdo. O no era con... Ah, sí era contigo, güey. Estoy casi seguro que sí era contigo. No me quedes mal, no me quedes mal, mamón. X, olvídalo, güey. Ay, cabrón. No tengo ni idea, güey. Tú no me hagas caso, hombre. Y yo qué chingados voy a saber qué es un ramen, un odón, una ramera. Ya que yo qué sé, yo qué sé. Ah, mira, ya se salió ese brother. Ay, espérate, güey, no te vayas a meter, no te vayas a meter, güey. Que ando peleando con la pinche cámara de esta cosa. Güey, ¿por qué te tienes que trabar? Ahí está. Andamos joya. Andamos joyísima. Eres la cuarta persona que me recomienda ese lugar, güey. La cuarta persona que me recomienda ese lugar. Y al chile no voy a ir, güey. No voy a ir a la verga. No, sí voy a ir, pero... Pero, güey, ¿de dónde saco el dinero si no veo las pinches donaciones, güey? ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? No, no me pidas cosas si no eres para dar, cabrón. Ay, güey, me electrocuté. Mi primera chamba. Recuerdo el día en el que yo chambié. A ver, güey, explícame cómo meto un anuncio. Quiero ver qué pedo. Ay, hijo de tu puta madre. Doritos. Sí, güey, sí te creo que la comida esté chida. O sea, suena que si tú eres medio dragoncillo, entonces sí me consta que... ¿Qué configuraciones, güey? Estás medio pendejo, ¿verdad? ¿Tú crees que tengo tiempo de andar chequeando configuraciones ahorita? Mira dónde estoy. Estoy debajo del agua. Puedo morirme en cualquier momento. Estoy hablándome ahí de configuraciones y la chingada. Nada, estás bien pendejo, güey. Di las cosas bien o no digas ni puta madre. A mí me pasas la info completa. ¿Maeta, puedo ir al baño? No. Hable bien o no va a ningún lado. No mames, está bien resbaloso aquí, ¿qué pedo? Ya había llegado, qué pedo. Hijos de su pinche madre. De verdad, si los... Si...
Por eso siempre me gustó la versión de Nintendo DS. Los controles en esa versión sí estaban bien padrotes. Podías manejarte bien. Podías andar acá en tu rollo. Podías cambiar entre Luigi, Yoshi y Wario, güey. O sea, ¿qué dice? No sé, chica. No, chinga. Barrón, please. En English. Can the eel come to play? ¿Puede salir el S a jugar? Mira, güey, aquí está chido. Porque muchas veces uno anda pendejeando al güey de la cámara. Porque dices, no mames, el de la cámara es un pendejo. Aunque tú seas el que está controlando la cámara. Pero aquí es diferente. Aquí tú controla la cámara. Entonces si tienes a quien echarle la culpa de que pierdes. Disculpen. No es más, no me disculpen, sáquense la verga. Bueno, igual iba para abajo. Maeta otra vez, hija de su pinche madre. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dije. ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! Me asusté, güey, pero tantito. Me cagué, no mames. ¿Alguien me puede pasar el número de sus papás para hablarle para que se vaya a la verga esa chamaca? Puta madre. Lo que me faltaba, pinche morra, cabrón. ¡Estamos bien! ¿Y de qué me sirve que este güey se salga? ¿Qué me hace? ¿Me dan? ¡Ah! Ya vi. Espere, no lo puedo alcanzar. ¡No! Espérate, no, mi estrella. Está bien, chicos, no se preocupen, tenemos toda la noche, ¿verdad? ¿Verdad? Soy huérfano, no, ya valió madres. Te vas a quedar con el conserje, que el conserje te limpie. Pinche morro. Ya mero yo le voy a estar limpiando. Ni que fuera aquí. Maestro de kinder o qué pedo. Ah, huevo. Chingada tu madre, pinche anaconda. El entierro de la anaconda cabezona 3. Vámonos, acá. Es Twitch, te puedes ir al baño. A mí qué me importa. O sea, yo los aprecio mucho porque están aquí todo el pedo, pero pues hay datos que te puedes guardar, hay datos que son completamente innecesarios acá. ¿Yo para qué quería saber eso? A ver tú, güey, actívamela. Actívamela. Hijo de Oliver. Deposítame bits. Oliver. Luis Pezón descuido buscar. Pueden seguirme en todas mis redes sociales, así como en Facebook X y en TikTok
y en OnlyFans. Ese no me lo esperaba. Hombres tetones buscar. Cher 100. Y la de streamer con chichis. Y la de streamer con chichis, ¿dónde está? Deja donar bits, creo. Es verdad, ni siquiera sé si da la opción. No da la opción, ¿verdad? Es que no sé cómo se hace ese pedo, güey. Así, aquí entre nos. Estoy chavito. Estoy chiquito, güey. Ajá, bla, 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 bla. Estoy chiquito, güey. Si alguien viniera y me enseñara, ¿sí? Te juro que neta. Es que igual creo que necesito cierta cantidad de seguidores para que me puedan donar y la mamada. Pero pues ustedes no la rifan, güey. Ustedes no están acá hostigando gente, en plan, acá tu compa le envías un mensaje al güey que no le hablas como por 15 años. Llegas y le dices, oye, carnal, ¿cómo estás? Oye, fíjate que hay un güey que está haciendo streams. Ve y síguelo, ahorita. Pero vas. Ya, güey, yo los voy a recompensar con nada. Nada, no se van a llevar nada. Ay. Así, güey, aquí entre tú y yo no les voy a dar nada, pero se los voy a agradecer, güey. Así como esas morras que reciben así como que 4000 bits en chingadazo. No sé cuántos bits, el caso se pueden comprar un carro. Y ponen ahí en Twitter, un suscriptor me donó dinero. Así sin ni siquiera me voy a preocupar o molestar por ver qué suscriptor me donó dinero. ¿Por qué? Porque sí, güey. Tengo chichis, puedo ofrecerme. Puedo ofrecerme cuanto yo quiera. Ay, güey, por aquí no era. Qué bonita vecita. Güey, a mí me hubiera gustado que Don Ramón fuera mi papá. Que dice, no puede, no aprecias nuestro esfuerzo. Claro que lo aprecio. Si no apreciara su esfuerzo, no les pediría nada. Diría, son incapaces de hacer algo tan simple como eso, no se los pido ya. Solo un gay Bausa. Ay, canijo. Órale, cállate, güey. Cállate. Órale, mijo. Ay, por güey. Pau. Ay, perdóname, carnalito, es que estoy medio idiota y la neta no le puedo atinar para allá. Es que sí va bien rápido ese güey, no sé cómo le hacen los otros vatos acá que ya llevan 12 años jugando al Mario 64. Esos güeyes así en corto nada más le puchan ahí y ya el Bowser está todo tieso. Ay, güey, llueve fuego. Como en Tamaulipas.
No, ¿cómo se llama ese lugar donde está el volcán así bien locote? ¿Dónde es? El Popocatépetl. No sé nada de mi país. Ay, no mames. A lo mejor no puedes donar bits porque no tienes para donar bits, güey. Aquí tú echándome la culpa. Ya, güey, explota. ¿Por qué no explotas? Ahí está, mendigo perro. ¿Qué estaba esperando? O sea, ¿qué pedo? ¿Yo qué? Yo estoy haciendo las cosas bien acá, chido, en buen pedo. ¿Y este vato? No, no me voy a morir. Ah. Te chingo el hoyo. No, papu. A ver, tengo las alertas activadas para bits. Debe haber para poder hacer poner bits, güey. Puro pedo con ustedes al chile. Voy a hacer la verga mejor. No sé quién se creen ustedes, pero yo. Yo tengo dignidad. Ah, no es cierto, no la tengo. Puro cotorreo. Ah, pinche fantasma, tuvo para puta madre. Vámonos. Así me lo imaginé. Te enfrentas ahí con el fantasmita. ¿Qué te dice? Bien loco. Fíjense que para muchos este piano era su terror de niños, o sea, y muchos veían ese piano y no era lo más espantoso que han visto en su vida, pero para mí fue mi primera paja. ¿De qué hablábamos? No me acuerdo. El caso. Mira este ojito para tronárselo. Primero dejan que los guaché. Y una vez que los guaché empiezan a correr acá como pendejos. Y ya luego se petatea solito. ¡Apau! Listo, ya ven. Bien fácil aquí. Tutoriales el juegarriatas. Un piano con melón, jaja. Los fantasmas no mueren porque ya están tiesos. Jajajajajaja. Pinches acertijos pendejos. Bla 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 bla. Esos fantasmitas no están tan fáciles porque están bien locos, jeje. Por aquí debe haber un fantasma, o sea, no creo que solamente haya sido eso. Ese segmento así porque sí. Ay, güey. Sí, aquí debe haber algún fantasma. Pero no lo veo. ¡No lo veo! Aquí estás. Ay, güey, son dos. Fuera, cabrón, estaba en pausa. Ajá, bla, bla, bla. ¿Qué fue? ¡El diablo! Yeah.
Ay, cabrón. Ahí está, bien tiesesote, bien tieso la linda. Bien tieso, estamos bien. ¿Cómo subo allá? Ah, ya. Toca, 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 toca. ¡Puerco! Estaba yo jugando al Mario 64 cuando de repente empezó a llover sangre, pero no le tomé importancia. Después de eso, mi tío entró a la habitación y pasaron cosas. Mario Breakdance, Mario Breakdance. Okidok, we'll go. Here we go. Así bien cotorros, todos bien cotorritos. Vamos a ver qué show. Aquí creo que tenía que revolver y andarme agarrando madrazos contra fantasmas. Una vaina así. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que hacer que agarrar madrazos con un fantasma, ¿verdad? Esto es efectivo contra fantasmas. ¿Qué son esas mamadas de andar rezando, güey? Y que no sé qué cosa. No, güey. Se te atraviesa un fantasma. Órale, le metes un putazote y a la chingada. ¿Ya viste cómo se mueren de fácil? ¿Ustedes pueden hacer eso? Háganlo. Los rezos no los asustan. Los asusta un cabrón puesto a partirle su madre a un fantasma. Eso les da miedo, güey. Eso los asusta. Fíjense que este aparatito que compré para esto no va a más de 60 FPS, pero más de 60 FPS y 1080p, pero da igual porque es lo máximo que llega a la Switch. Así que creo yo no hay tanto problema, digo. Estamos bien. De repente se quedaban muy callados todos, así como que... Que está muy silencioso todo. Ay, güey, relájate un rato, vete para acá. O creo que lo puedo matar. No, no puedo, qué mal pedo. Me estoy muriendo, pecausa. ¡Mamma mía! Recuerda, Oliver, ante la duda la más te duda. Pa 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 para pa. Esta tercera estrella no recuerdo cómo se hacía. Pero...
Pero probablemente estoy haciendo todo mal. Me voy para Carrión. Que esa la zona es que no he washeado. Y ya última estrellita antes de botarnos a la verga, ¿va? ¿A todos les parece bien? Que esta sea nuestra última estrellita. Que cerremos así las 20 porque me estresa no ver el número completo. Ah, pues, pero déjame pegarle bien. A ver, vayan apartándose, viene sorteito. Uf, sorteito, el testamento del Oliver para el canal. Sí, señor. Como hijos, ¿no? Bueno, logramos 20 estrellitas. Nada mal, creo yo. La vamos llevando bien. Y creo que podemos pasar esta sección. Nada más para pa cotorrear acá, ya. Ya yo digo que ya, y murió. Pues no, no, no hay tanto problema. De hecho, no sé, creo que es a las 45 que te permite pelear contra este Bowser. Ah, mira, 10 más a las 30. Bueno, bueno, bueno. Es que con 75 se puede terminar en Mario 64 sin problema. 75, 65, no recuerdo. Pero sí que puedes terminarte el Mario 64 bastante rápido, incluso en una run. Pero es como me la quiero llevar tranqui, no quiero ir tan acelerado. Pues, y con Bug se puede terminar incluso antes. Pero igual, no me quiero apresurar con eso. Quiero ahorita llevármela tranqui, juntar lo que se pueda juntar, y etcétera. Quiero participar para el de su PC. ¿Qué pedo? Su PC de ahí toda ñarra. La tiene desde qué año, no tengo idea. Y si la ha actualizado, tampoco sé. No la quieres. Ni gráfica tiene, creo. O si tienes gráfica, güey. A ver, pon las specs de tu PC. Y yo te la califico del 1 al 2. Siendo uno muy bueno y dos hay más o menos. Ah, pinche vato, güey. Deja de correr, te va a partir tu madre. Ahora está bien, vete a la verga. Ni quien quiera tus chingadas. Mira, aquí hay un güey que te inhala así bien loco. Mira. Este güey te regala una estrella, porque sí. Pero tienes que meterle un putazote así en toda la jeta. Ahí está, miren, ya vieron. No, güey, Ryzen 3, no, sí está. Ya tiene su tiempo. No te voy a decir que no, pero eres gama baja. No es cierto, güey. ¿Cómo odio ese güey de las gamas bajas? Tienes una PC y listo. Ok, salté mal. Pero ustedes no vieron nada. Hagan de cuenta que nunca entré aquí, ¿va? Ustedes hagan de cuenta. Model Badassus B550. Pues no está nada mal, ¿eh? Así para lo que ocupas. Pues no está nada mal, la neta. Y bien. ¿Por qué tienes
250, supongo que solo para el sistema operativo, igual no es más tanto. Yo tengo 5 terabytes y mi espacio está hecho un asco, no tengo nada de espacio. Bueno, también tengo un montón de porquerías descargadas que no elimino, ¿por qué? Y luego más con los streams que estoy empezando a descargar los videos, pesan de 5 a 8 gigabytes cada video. Sí, no te digo que no. Un asco, men, un asco. Yo tengo un asco organizado aquí. Y luego otro lo tengo para respaldos, tema de la chamba, otros 3 terabytes. Eso ya es muy del trabajo, ya pues, necesito, si luego los clientes me tuercen. ¡Quédate quieto, conejo! Estamos aquí bien. Te voy a acorralar, conejo. Ah, pinche conejo, te voy a darte tu puta madre, güey, el chido. Deja estarte burlando a la verga. Que se vaya a la verga. Bueno, ya está bueno. Creo que con eso ya la tenemos. Vamos a guardar por aquí porque no sé qué también guarda el sistema de la Switch. Y pues creo que es todo por hoy. No hay mucho más que podamos hacer. Más que vernos la próxima. Tal vez mañana les haga directo. A ver, no les prometo nada así de decir, pues sí, Simón, sí, les voy a hacer un directo. Pero puede que chance y sí. Nada más para compensar que ayer no hice. No hice ayer porque tuve que salir. Andaba haciendo otras diligencias. Entonces pues ya no pude hacer nada. Pero un poco más. ¿Qué les puedo decir? A ver, ¿qué me estás diciendo? Tengo 3 discos. Uno para juegos, otro para sistema y otro para proyectos. Bien ahí. Los periféricos, lo normal. Teclado mecánico, mouse, Logitech. Yo, mis componentes, mis specs no son la gran cosa. Yo lo que tengo es una Ryzen 5 500-600G, 16 GB de RAM, pienso ponerle 2. Los 3 discos duros, un SSD, uno de 1 TB, otro de 3 y otro de 2, para que eso es para juegos. El sistema es juegos y sistema, y el otro es para trabajo. En la gráfica pues es una RX 6600, no tan caro, no tan bajo. Ahí vamos. Pienso actualizarlo a 32 GB de RAM porque el OBS me pide mucho. Entonces pues nada más para poner chido. ¿A poco pasó el de los elotes? Avisen antes de que se vayan. Hijos de su pinche madre, todo les tengo que decir, no mames. Neta se pasan de verga. No me merecen. Y aquí estoy con ustedes, ¿por qué? Porque los amo. Los amo como... no sé qué tipo de amor podría decirles. X. Desde 2019 armándola. Sí. La mía es de hace 2 años ya. Ya tiene su tiempo. Ya debo darle una upgrade. Pero poco más. ¿En qué más les puedo decir? No hay mucho que decir. Ay, voy a apagar la Switch. Y yo digo que eso sería todo por hoy. Si tienen algo acá bien chido que contarme, díganme. Si no, pues ahí nos vemos para la siguiente. Y si alguien sabe así cómo meterle anuncios a esta madre, me avisan y yo les meto anuncios para que se los traigan completos. Así como yo también. Sale, chavos, se me cuidan, se les lavan bien fuerte y me guardan el agua para las gárgaras. Pórtense bien, coman frutas y verduras, no se droguen. ¿Algún otro consejo? No le abran la puerta a desconocidos. Si les hablan de un banco y es un banco que nunca tienen, es una estafa. Si tienen secuestrado a tu papá, pero no te importa, pues díselos, no me importa. Poco más. Viva la harina, no puede ser.
Bueno, suficiente por hoy. Ya tuve suficiente de ustedes. Sale, nos vemos, cuídense, chao.